Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Mire, para comenzar, ¿cuál fue la diferencia que ustedes sintieron en la preparación a este campeonato? Pues valga la redundancia, que ya salieron campeonas, con alguien, bueno, un campeonato anterior, quizás que ya hayan participado. ¿Cuál fue esa diferencia que ustedes sintieron en la preparación? Pues, sinceramente, no hubo diferencia. Siempre entrenamos igual, siempre tenemos los mismos tres entrenos, la misma intensidad y siempre, pues, enfocadas al, pues, a la intensidad y a lo que, al sistema del profesor. Linda y Victoria, por supuesto, felicidades antes que todo porque han hecho historia para el fútbol femenino en El Salvador. Muy pocas veces los deportes colectivos conquistan algo y ustedes han logrado algo que muy pocas veces podemos enumerar, ¿no? Por ejemplo, la clasificación al Mundial de España de México 70, la medalla de oro en los Olímpicos, justamente en el 66, lo conquistado por la selección en el 2002 en El Salvador, a nivel de Centroamérica y el Caribe, y ustedes que ahora conquistan y que han cambiado completamente la imagen del fútbol femenino. Quisiera ir por partes, porque ganarle a Costa Rica, y especialmente el fútbol femenino, me parece que fue la primera vez que lo logramos. Ese fue el punto de partida, Victoria y Linda, ¿cómo lo sintieron? Porque obviamente era como romper el hielo y comenzar a agarrar confianza para lo que faltaba en esa competición. Sí, la verdad que nos tocó el primer partido con el cabeza de grupo. Sabíamos que Costa Rica, pues, teníamos el ranking de no ganarle, o sea, jamás le habíamos ganado. Y en este UNCAF, pues, se nos dio la oportunidad. Arrancamos con ese partido y, pues, la verdad íbamos mentalizadas desde un inicio que íbamos a tener rivales muy difíciles. Teníamos a Costa Rica y a República Dominicana. Jamás subestimamos a Nicaragua porque también fue un rival muy duro para nosotras. Pero la verdad que creo que lo que nos dio confianza fue el gol a minuto uno, que eso fue lo que nosotros dijimos como, wow, sí se puede, o sea, nosotros podemos. Y desde ese momento creo que nosotros le dejamos de poner nombre a los rivales y solo jugamos como El Salvador y como un rival más. ¿Qué tal, Linda, Victoria? Felicidades. Y también, bueno, en nombre de todos los aficionados, de todos los fanáticos, gracias por esa alegría que le dan al fútbol salvadoreño. Bueno, esa victoria contra Costa Rica fue importantísimo, pero ¿cómo hicieron también? Porque pueden decir, vaya, le ganamos a Costa Rica, que es potencia, pero no subestimar a las demás rivales, porque debían terminar líderes para disputar la final. ¿Cómo fue la preparación para los siguientes dos partidos que tuvieron en la fase de grupos y luego llegar a la final en la que se enfrentaron a Panamá? Pues prácticamente día a día nuestro entrenador nos decía, ya después de un partido y de haber ganado, a las 12 de este día ya pasó ese partido, ya quedó en olvido. Ya literalmente ya era la preparación para el siguiente partido, entonces eran partidos muy seguidos y no teníamos que quedarnos estancadas en que ganamos contra Costa Rica, solo con eso le vamos a ganar a Nicaragua, no, tenemos que luchar el partido primero para poder ganar a ellas. Entonces era el recordarnos a cada rato, tenemos otro partido, tenemos que jugarlo 90 minutos otra vez y sacar el resultado. Bueno, buenas noches, felicidades, muchas felicidades por este logro. Yo siento que el fútbol femenino ha tenido un ascenso vertiginoso realmente, porque de la nada, o sea, apareció el fútbol femenino, le costó, pero de repente empezaron a salir chicas para México, empezaron a salir para otros países, empezaron a, como que empezó en una ebullición. ¿A qué se debe que tan rápido el fútbol femenino ha tomado auge, calidad? Ya se habla de jugadoras, bueno, tú estuviste en México, volviste por tu edad, me imagino que vas a regresar al estado. ¿A qué se debe que tan rápido el fútbol femenino ha tenido este ascenso? ¿Ha tenido mucho que ver el técnico, la forma de trabajar o qué ha sido? Pues la verdad que sí, o sea, hemos venido de un sistema muy diferente de salir jugando a un sistema muy intenso, de mucho pressing, de no defender todo el partido, sino que quitarnos el miedo y poder atacar. Y creo que eso era nuestro problema antes, porque teníamos miedo a atacar y de que nos hubieran metido goles, pero al final siempre que nos defendían siempre nos terminaban metiendo goles. Entonces ahora es como vamos hacia adelante, o sea, sin miedo, y creo que esa misma intensidad y por la misma intensidad que tenemos en cada los entrenos y la cantidad de entrenos con los que nos superamos día a día, eso ha hecho que nuestras compañeras pues puedan salir.
Victoria, háblanos un poquito acerca de la final contra Panamá, porque viendo el partido justamente a través del internet, ustedes eran mejores, tenían una diferencia de 2 goles, pero hubo como un abrir y cerrar de ojos que permitió que Panamá consiguiera el empate 3-3. Claro, los penales ya es otra historia, pero a mí particularmente me queda la sensación de lo que decía Adrián, de esa evolución, de ese ascenso que ustedes han tenido, porque hablar de Panamá es hablar de un rival de respeto que acaba de lograr la clasificación también al Mundial Mayor en fútbol femenino. ¿Qué pasó en ese momento cuando ustedes ceden y justamente las panameñas consiguen el empate y provoca la definición por penales? Principalmente pues, fue horror, nuestra desconcentración de los últimos 10 minutos. De hecho, siempre nos repite nuestro técnico que en los primeros 10 minutos, últimos 10 minutos de cada tiempo, ningún gol. Y en este partido fue creo que la primera vez que fallamos eso. Y nos desconcentraron. De primero el penal que le pitaron a ella y después otra.